Vicente Silverio, presidente de la Alianza Campesina para Volver al Campo de la provincia de Puerto Rico. Silverio, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación nuestra es que nosotros en este momento nos sentimos altamente preocupados por la forma en que de manera irregular se han ido ocupando los terrenos que pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar en la provincia de Puerto Plata. Realmente, en la actualidad hay más de 10.000 tareas de tierra que han sido ocupadas de manera ilegal por personas hasta el momento desconocidas. Pidiéndole al presidente entrante que se consuela de nosotros, de este terreno que nosotros no queremos, para producir, porque ya la edad de nosotros no nos dan empleo en oficina. Entonces tenemos que buscar la forma de ganarnos el pan de cada día. ¿En qué forma? Que queremos las tierras, porque nosotros somos del Estado y la tierra es del Estado y la necesitamos para sembrar frutos, para nosotros poder vivir, sostenernos y a nuestra familia. Nosotros somos desalojados del municipio de Luperón en el terreno que era de Alogo Fiermeyer, supuestamente. Tenemos 5 años desalojados. Le solicitamos al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y al director del Instituto Agrario, Faña, que se investigue el desalojo de ese terreno.